Al margen de una batalla perdida, no hay nada más triste que una batalla ganada. Esta frase se le atribuye al duque de Wellington, quien derrotó a Napoleón Bonaparte en Waterloo. Y es que el militar inglés lo que quería subrayar es que toda guerra siempre es guerra trágica, siempre es dolorosa. Por eso los teólogos medievales, los teólogos escolásticos, disertaron sobre la posibilidad de una guerra justa y concluyeron que solo podía haber una guerra justa si era en legítima defensa, si previamente se habían agotado todos los canales pacíficos, todos los recursos diplomáticos, si el bien que se conseguía con la guerra era mayor que el de la paz previa, si la reacción era proporcional y si se reducía al mínimo el sufrimiento de la población civil. Guerras absurdas las ha habido. Por ejemplo, en 1925 había una cierta tensión en la frontera entre Grecia y Bulgaria. Y el perrito de un soldado griego se cruza la frontera. El soldado griego va tras él y recibe una descarga de los soldados búlgaros. Eso provoca una guerra de 5 días y que provoca 12 muertos. Las guerras son siempre trágicas. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, zagal con z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.